Roma, otro 9 de julio de fiesta para el club y para el municipio, ¿no? Sí, la verdad que estamos felices porque fue un evento muy bueno, exitoso otra vez. La verdad que agotamos las inscripciones, por más que hayamos ampliado un poco los cupos este año, no mucho, porque la realidad es que queremos un poco proteger al atleta y que no vengan acá y haya 200, 300 metros de cola, porque no es lógico ni justo tampoco para la gente que hace el sacrificio de correr. La verdad que ampliando el cupo y todo, lo agotamos ayer, 21K y 10K. Y bueno, es como digo siempre, el club no tiene techo en nada y creo que podemos hacer cualquier cosa acá. El 9 de julio es el día del disfrute después de tantos tiempos de trabajo. Sí, bueno, ayer fue un día súper agotador porque hubo que preparar, bueno, todo el escenario, los kits, las medallas, los kits de recuperación, hubo que armar muchísimas cosas. Después, todo lo logístico previo, que es, nada, contratar, tener a los chicos para los cortes, tener el vínculo ya armado con el municipio para lo logístico del día, tener, nada, el tema de las medallas, los trofeos, hay millones de cosas, las premiaciones, la indumentaria, la ropa, la entrega de kit, la inscripción. La verdad que, nada, esto es un evento que cuando llega lo vivimos como una fiesta hasta que se larga, surgen cosas que hay que reemplazarlas en el momento. La verdad que yo estuve hablando con los atletas, están todos súper conformes en el recorrido. La verdad que eso nos sigue abriendo puertas. Digamos, creo que si algún día algo llega a salir mal, es como que decir, bueno, no hagamos locura. Entonces esto de que siga saliendo cada vez mejor, nos abre puerta a hacer cualquier cosa. La verdad, esto de los 21K era una idea que la verdad que me encantó, la queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Usamos el centenario para, como excusa, decir, bueno, hagamos un evento extraordinario, a ver qué onda. La verdad que salió buenísimo y creo que ya lo fijamos como un evento del club, como algo más. Los 10K ya es un evento muy común y creo que con esto a los 21 es el primer club de fútbol en Sudamérica que tiene un 21K. Y nada, esto nos da gusto de seguir siendo de Lanús como somos en todo lo demás. Digamos, todo lo que organizamos es extraordinario, no tenemos techo en nada. Y bueno, el día de mañana hay que pensar algo más. Sí, vos sabés que para algunos atletas profesionales es una fecha donde no faltan. Sí. Pero también hay gente de Lanús que se prepara. Yo en el gimnasio a veces me cruzo, no, estoy pensando en el maratón y ya 3 meses antes. Es como una fecha también para la gente de la institución. Sí, aparte que nosotros a la gente del club siempre tratamos de al socio darle un beneficio. Digamos, nosotros después hacemos una premiación exclusiva para los socios del club, los primeros lugares, de acuerdo a los premios que podamos llegar a tener. Hacemos, nada, una recepción para que también un poco darle un poco el mimo al socio de decir, bueno, también te tenemos en cuenta y para vos también trabajamos. Y lo mismo en la inscripción, tratamos de beneficiar en lo económico, en la inscripción, al atleta que hace una actividad extra dentro del club. Nada, como para que sea nuestra carrera, digamos, que la vivamos como nuestra todos, no solamente los organizadores. No, además, cada vez que hay un evento en el club en los últimos años, no es que dice, bueno, lo organiza Coordinación. No, porque hoy ya tenés a marketing al lado, porque hablás con el museo del club, está abierto para que la gente visite las copas, es como que se amplió todo. Bueno, eso te iba a decir. Nosotros, este año estuvo buenísimo porque se organizó la muestra del museo con la historia de las carreras. La gente de la fundación. Tenemos una participación de ellos dos dentro de la indumentaria de la maratón. Digamos, creo que también es una forma de mostrar que no es solamente el club, o que no es solamente el club de fútbol, porque sabemos que vivimos gracias al fútbol, pero este club tiene 25 o 30 actividades amateur, independientemente de lo deportivo. Tenemos un museo que está haciendo un laburo histórico con la gente de la Universidad de Lanús. Tenemos la fundación, tenemos un instituto que tiene 3 niveles y el año que viene va a tener el 4º nivel en un terciario de profesor de educación física. Con esto de hacer los 21K y entrar adentro del poli, había un montón de gente que no conocía que teníamos el poli. Entonces, pará, somos un club de fútbol, está bien. Pero ojo que tenemos esto, que a lo mejor es una actividad pura y exclusivamente social. Y eso la verdad que te enorgullece. Sí. Da la sensación de que aquellos que quieren plantear la situación de que los clubes de fútbol lo tienen que tomar sus socios y no las empresas privadas, tienen que venir y reflejar esto. Totalmente. Lo que yo estoy percibiendo en este microestadio, lo que veo en 9 de julio, en los alrededores, que va mucho más allá de lo que es estrictamente el dinero, sino la función social que cumple hoy en las instituciones. Totalmente. Y eso que decís vos, te agrego,
que el trabajo de organización es pura y exclusivamente de los dirigentes, digamos, independientemente que obviamente el laburo de Fabio Vidal es extraordinario como coordinador deportivo, pero después todo el laburo, digamos, éramos trabajando 20 personas, hoy a las 4 y media de la mañana, ayer todo el día, en 2 millones de cosas. Entonces, nada, eso también te hace valorar y volver al viejo laburo del tipo, del papá, que venía a laburar en el club de barrio. Porque nosotros seguimos siendo el club de barrio para todo el resto, porque laburamos así, laburamos con la gente de las subcomisiones, con padres, con dirigentes que vienen al club a trabajar en la maratón y a lo mejor no tienen a su hijo corriendo, digamos. Entonces eso muestra que está bueno esto de tener el club en manos de sus socios. Yo creo que es crecimiento sin perder la esencia, sin perder lo que hacían nuestros viejos y ese granito muy importante que tal vez hoy pareciera ser poco, pero en aquel momento era fundamental, y esa semilla creo que va con los dirigentes de hoy. ¿Cuándo empezamos a trabajar para el próximo? Y ya ahora terminamos con esto, obviamente el fin de semana que viene hacemos una comida. Sí. Todos los que integramos el departamento, pues yo estoy acá porque soy el que la cabeza, pero hay mucha gente trabajando en el departamento con un trabajo muy importante. Vamos a hacer una reunión donde vamos, obviamente, para no olvidarnos, vamos a marcar los errores que siempre marcamos. Balance. Y para que no vuelvan a ocurrir. Y también, bueno, obviamente, siempre ahí tiramos los proyectos nuevos. Obviamente que los proyectos que vamos a tirar van a ser locuras, como siempre. Yo ya estoy hablando de un 42K, pero me dice, es una locura. No sé, los 21K también era una locura. Y con tiempo, con muchos años, porque los 21K, primero un año cambiamos recorrido, al otro año hicimos otra cosa, y el tercer año, 100 años de club, hicimos los 21K. Digamos, bueno, a lo mejor, ¿viste? Yo creo que el club no tiene techo. Y si nosotros que somos los organizadores y los dirigentes estamos en el club y lo entendemos, digamos, que la gente venga y te diga, ¿esto salió extraordinario? Entonces, ¿qué pensás? Esto nos quedó chico. Porque si esto salió extraordinario, esto nos quedó chico. Podemos por más. Así la última. Los sponsors lo siguen apoyando, no quiero dejarlos afuera. Por supuesto. Mirá, vos sabés que nosotros, como tratamos, el club está atravesando un tema económico también, que lo atravesamos financiero. Todo financiero. Tenés razón, el financiero. La idea es siempre proteger los eventos. Y la verdad que el trabajo que hizo, bueno, vos nombraste a marketing, que hizo marketing, el trabajo de la secretaría, el trabajo de prensa, todos los que trabajaron en el evento, también hubo un trabajo muy importante en los sponsors, digamos, los main sponsors del club, sponsor que lo único que, o lo que les interesa es la maratón, que bueno, lo ve reflejado acá en la cartelera. La verdad que eso nos abre puerta a que, por más que se vive una situación complicada, la gente sigue participando. Y colaborando, porque esto es una fiesta y la vivimos todo igual. Así que nada, un laburo, digamos, ese laburo hace también que vos digas, bueno, también es un, digamos, es un laburo financiero y económico muy bueno dentro de la carrera para no complicar al club, pues tampoco queremos eso. Bueno, Juanma, la verdad, felicitaciones. No te digo hasta cuándo, porque nos vemos a cada día dentro de la institución, seguramente con todas las disciplinas, dentro de un par de meses nos vamos a encontrar a través de Lanús 2000. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, por acompañarnos y por difundir todo esto, que la verdad que es hermoso. Abrazo grande. Gracias. 2, 1...